Hola, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy me gustaría enseñaros una nueva receta. Es una tintura para el dolor y para la inflamación. No solo para el dolor y la inflamación en cualquier parte del cuerpo, en la espalda, una rodilla, un brazo. También más bien está pensada para el dolor y la inflamación cuando tenemos la menstruación las mujeres. Este dolor que se nos pone aquí bajo vientre, se nos inflama pues toda esta parte de aquí, tenemos espasmos musculares, pues esta tintura está pensada para esto, para aliviar de todo este dolor que tenemos cuando tenemos la menstruación. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta tintura son menta, hierbabuena o poleo, uno de los tres. Yo en mi caso voy a utilizar hierbabuena. También utilizaremos lavanda y utilizaremos jengibre. El jengibre es bueno pues para la inflamación. La lavanda es buena para relajarnos y sobre todo toda esta parte de aquí pues para relajar el sistema nervioso. Y la hierbabuena pues también es muy refrescante, muy relajante y sobre todo también va muy bien pues para los espasmos musculares. Vamos a necesitar medio litro de alcohol de 96 grados. La manera de prepararla es muy sencilla, ya lo vais a ver. Necesitaréis también un tarro, un pote de cristal y un cuchillo. El jengibre, a poder ser, si lo podéis comprar en herboristerías y que sea ecológico, mejor. Y así no le vamos a quitar la piel y va a tener también todas sus propiedades. Lo que haremos será cortarlo a rodajitas. Eso sí, lo lavaremos un poquito, ponerlo con la piel bajo el grifo. Luego pasaremos a poner un buen puñadito de lavanda. Las hierbas pueden ser frescas o secas. En mi caso las tengo secas. Si son frescas, las dejáis un poquito, dos o tres días, al menos para que quiten la humedad y así pues no se ponga moho. Podéis utilizar un manojo de menta o de hierbabuena o de poleo. Yo no tengo ningún manojo en este momento, no la tenía fresca, pero sí la tengo seca y pues voy a poner un buen puñado de menta. Además es de cosecha propia. Y pondremos el medio litro de alcohol. Veis que es fácil y sencillísimo de hacer. Como he comentado antes, no solo sirve pues para aliviar los dolores de la menstruación, sino también pues a veces se nos pone o tenemos dolor de espalda o nos derrampa. Pues cualquier dolor muscular también sirve, pero está pensado para eso, para aliviar los dolores de la menstruación. Bueno, lo tapamos, lo podemos mover un poquito. Es importante que quede cubierto con alcohol, tendría que poner un poquito más de alcohol para que quede así como esta, que quede más cubierta. Aquí hay medio litro, como el pote es más grande pues parece que no se ha cubierto, ¿cierto? Pero luego pondré un poquito más de alcohol. Esto lo dejamos macerar, las maceraciones con alcohol
pues un mínimo de 15 días y un máximo de 30. Más o menos yo los dejo macerar entre 15-20 días. A partir de 15-20 días tendríamos esta tintura. ¿Veis? Cada día es bueno hacer esto, mezclar la tintura. Si un día no nos acordamos, no pasa nada, pero al menos durante toda esta maceración, pues mezclar para que todos los ingredientes se mezclen entre sí y puedan soltar sus principios activos. También os aconsejo que pongáis una etiqueta con los ingredientes, la fecha del día que lo ponéis, si lleva alcohol, en ese caso, aceite, lo que sea, pues yo al menos así lo hago. Que os aconsejo, pasados 15-20 días ya tendríamos preparada la tintura. Ahora pasaríamos a colarla. En este caso yo solo utilizaré un cuarto, porque el resto lo vamos a utilizar para uso mágico, para uso esotérico. Como veis, tiene dos usos: el uso terapéutico y el uso mágico. Esta botella es de un cuarto de litro, entonces me viene fenomenal. Vale. Aquí tendríamos la loción preparada. Esta es para uso medicinal. Vale. Y esta la usaríamos para uso mágico, para uso esotérico. Como hemos quitado, aquí nos queda un cuarto de alcohol, hemos quitado otro cuarto, le pondríamos un cuarto de litro de agua. Aparte que así no sería tan fuerte, porque si luego nos la ponemos por el cuerpo, el alcohol reseca mucho. Entonces ahora seguiríamos haciendo esta tintura mágica. Cerramos, y si le hemos tenido 15 días, esperaremos 15 días más. Si le hemos tenido 20 días, pues esperaremos 10 días más. Lo importante es tenerla una luna entera, un ciclo lunar. Haríamos lo mismo. Cada día lo mezclaríamos, modificaríamos la fecha para no equivocarnos y tener un ciclo lunar. Esta tintura se puede hacer ya en creciente y en un día viernes, porque esta tintura para uso mágico va a ser una tintura para el amor, para traer amor a nuestra vida y para la protección, pues para rociar nuestro altar, este altar que estemos haciendo relacionado con el amor, pues podríamos rociar con esta tintura. O una vez que hayamos pasado el ciclo lunar entero, esta tintura haríamos lo mismo, lo colaríamos, y para darle ese uso mágico, esa fuerza y esa energía, pondríamos nuestro altar con la vela de altar, los cuatro elementos y los tres reinos, y lo consagraríamos con los cuatro elementos y le daríamos luz con las tres velitas, igual que hacemos con cualquier aceite o cualquier tintura que hagamos. Y ya lo ha pasado, cuando se acaban las velitas, ya lo podemos guardar. Ya la hemos tenido macerando 28 días, no hace falta esperar 28 días más porque ya la tendríamos lista. Ya la hemos tenido primero en maceración. Esto sería en uso esotérico. Uso medicinal, esta loción la podemos poner pues en una botellita vaporizadora y luego pues bueno, la podríamos poner
pues no sé, un día que tenemos un poquito de dolor, tanto si es así en la parte de hueso como en musculatura, sobre todo vigilad que no os manchéis la ropa. Y hacemos unas fricciones y tener cuidado de no oler mucho la evaporación, porque al llevar alcohol es un poco más fuerte. ¿Veis? Refrescará, aliviará y pues bueno, la parte del bajo vientre igual, pues lo rociamos un poquito y hacemos así un poquito de friegas, y esta tintura pues aliviará pues estos dolores musculares y toda esta parte de aquí del bajo vientre, sobre todo cuando tenemos la menstruación. Y ya os digo, la tintura, esta otra tintura, la ponemos a macerar 10 días más, sería en mi caso, porque ya la he tenido 20 días. Una vez pasado los días, pues bueno, pues yo la voy a colar igual que he hecho con esta, y sobre todo ponerle la etiqueta lo que es, y ya lo utilizaré pues para uso mágico, si hago un ritual referente al amor, o para atraer la gente, pues para atraer el amor a su vida, o bueno, y simplemente, o para echarla así un poquito cuando nos bañemos en la bañera, o bueno, para simplemente para ponértela por el cuerpo. Incluso se puede mezclar un poquito pues con vuestro perfume. La menta pues trae al amor y para la protección. La lavanda también es para el amor, para la suerte, para la protección. Y el jengibre pues también para el amor, y aparte de eso, el jengibre pues es afrodisíaco. Bueno, espero que os haya gustado, que le deis un like y que lo probáis de hacer. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.